Estamos en comunicación telefónica con Gustavo González. Él es presidente de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut y estamos en comunicación con él porque la industria pesquera propone incorporar a los beneficiarios de los planes sociales y queremos que nos cuente un poquito sobre esto. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Lucía Genovese y Uriel Friedman te saludan. ¿Cómo están? Muy buenos días en el piso y a toda la audiencia, por supuesto. Gracias por atendernos, Gustavo. Contanos un poco en qué consiste este proyecto que elaboraron, esta propuesta. La verdad que surge de una necesidad real y que pensamos un poco conveniente para todas las partes. En Chubut, la industria pesquera está hoy bastante con un monoproducto que es el langostino, que por supuesto es el que mayor valor comercial tiene y que puede permitir los acuerdos más altos, pero estamos dejando pasar una buena oportunidad con la producción de merluza y anchoa, que también hay mucho volumen, inclusive mayor cantidad de volumen que lo que hay langostino, y que no se está procesando en las cantidades que se podría, por lo tanto estamos perdiendo como país de exportar ingresos y divisas. Y también a nivel empresarial poder desarrollar o diversificar un poco la matriz. Pero cuando vas a lo que es internacionalmente, el pescado blanco es un commodity, como puede ser la soja, como puede ser la papa, cualquier cosa que se venda en volúmenes grandes, y hay precios de referencia de los cuales no te podés mover y producirlo en Chubut. Nos excedemos y nos pasamos de esos números y surge la otra problemática, es que no hay mano de obra calificada, porque como todo es un oficio, es algo que tenés que aprender a hacer, agarrar un pescado y hacerlo filet y que tenga un rendimiento normal, o sea, de un kilo de merluza vos tenés que estar sacando naturalmente por lo menos 450 gramos del producto terminado, y una persona que no lo sabe hacer, porque no lo hizo nunca, escasamente llega a los 300 gramos. O sea, estás perdiendo un 15% de materia prima que estás tirando, que tiene un costo muy alto. De esa necesidad surge la idea de generar un mix durante un tiempo pertinente, 6 meses, 7, que la gente ingrese a las empresas a capacitarse, a adquirir el oficio y a aprenderlo, que durante ese tiempo sigan cobrando el plan, más algún extra que paguen las empresas para llegar a un mejor sueldo, y que una vez que esas personas llegan a un nivel de producción medianamente normal, puedan dejar definitivamente el plan y acceder a tener un trabajo genuino en las plantas procesadoras. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tipo de trabajo deberían hacer? ¿Qué cantidad de horas requiere ese trabajo? ¿Y cuánto se paga aproximadamente? Bueno, el trabajo requiere, los turnos en las plantas son de 8 horas, son trabajos de 8 horas. ¿Qué tienen que hacer? Hay dos diferenciaciones. Uno, lo que son los peones, que trabajan en la descarga de los camiones, el armado, el acondicionamiento del pescado arriba de las mesas para que después sea fileteado, sea cortado y limpiado y puesto en los túneles de congelamiento. Y el otro es el mismo filetero, digamos, que es el corte sobre la merluza y la limpia y la deja lista para congelar. Los valores que tenemos idea en esta primera etapa, sumando el plan que hay, rondan más o menos entre los 80 y los 100 mil pesos, es que las empresas aporten un 200% del plan para que lleguen a un sueldo de los 300 mil pesos. Una vez que logran tener un índice de producción normal, los convenios colectivos de trabajo de específicos de esa actividad parten de un básico de más o menos ese número y después pagan plus por producción, o sea, mientras más rinde la persona, más kilos produce, después empiezan a cobrar plus de producción y ya ahí depende mucho de la actitud o del trabajo que desempeñen, pueden llegar fácilmente a los 600 mil pesos hoy, ¿no?
¿Y cuánto tiempo estiman que tardaría esa transición en la cual el Estado tiene que seguir pagando el plan hasta que pasan a depender directamente de las empresas? Yo pienso que un oficio de estos puede llegar a una producción media, por supuesto depende mucho de la persona y la voluntad, sí, ¿no? Claro. Pero pienso que en un tiempo de 6 meses lo tiene que estar haciendo. Se nos cortó, lo perdimos. No, está ahí. Ah, perdón, les decía que pienso que en un tiempo de 6 meses lo debería estar haciendo. Bien. Gustavo, ¿te juntaste con el futuro gobernador de la provincia para hablar sobre el sector pesquero? ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, muy buena. El gobernador electo es una persona que conoce mucho el sector porque su etapa de diputado nacional hizo varias gestiones para la pesca del tubo y hemos compartido varias reuniones en la Ciudad de Buenos Aires por ese tema y lo tiene muy presente. Por lo tanto, no es un neófito en la actividad, entonces cuando hablas entiende rápidamente de cuál es la problemática que se le está planteando. Así que la verdad que la reunión fue muy buena, fue la primera reunión de cámaras que otorgó para interiorizarse de cómo venían las propuestas de las empresas, pero también era fundamental que las empresas tengamos de primera persona cuál era su visión, qué pensaba hacer en política pesquera cuando asuma, que es el 10 de diciembre y es plena temporada de zafra, digamos, ocurre ese cambio justo en el momento donde la actividad está a tope. ¿Pudieron charlar de esta propuesta? Sí, se la comentamos, le pareció muy interesante, nos dijo que la terminemos de formar, porque como tiene que ir al Congreso, tiene que modificar una ley. Tiene que estar muy bien fundamentada y bien argumentada. Entonces, en esos puntos estábamos terminando de trabajar para hacer sobre esto una presentación formal. Actualmente hay programas de reinserción laboral como Ingreso Protegido al Empleo y Puente al Empleo. ¿Qué experiencia tienen ustedes desde el sector con estos dos programas oficiales? La verdad es que no hemos tenido buen resultado porque al no existir este tiempo de prueba, y alguna seguridad laboral para la gente, tampoco no ha habido mucha lesión. Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos un montón este rato con nosotros y habernos contado un poco de qué se trata esta propuesta. Bueno, a ustedes gracias por el espacio. Te mandamos un saludo grande. Pasaba Gustavo González, presidente de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut, contándonos un poco esta cuestión de pesca de langostinos, queda algo que todavía no se está explotando y aprovechar ahí a nuevos trabajadores para sumarlos de a poco con la ayuda del Estado a la planta, digamos.